Caramba, qué linda está la congregación. Amén. Como que es aniversario. Están lindos, están lindos. Muy bien, gracias al Señor por ustedes. Después de 43 años de pastorado, me hace falta predicar. De tal manera que ofrecí a 4 iglesias mi ayuda incondicional con la predicación de un domingo por mes. Es decir, el primer domingo predico en la colonia Santa Lucía, en San Salvador. El segundo domingo predico en la Sacamil, en San Salvador. El tercer domingo, Zacatecoluca, departamento de La Paz. Y el cuarto domingo en Ciudad Merliot, Iglesia Bautista Getsemaní. Ahí cerramos los días. Así es que damos gracias a Dios por el privilegio. Yo ofrecí mis servicios de predicación incondicional, porque pueden imaginarse ustedes, después de 43 años estar esperando ahí a ver quién me invita. No, yo dije Santa Lucía 1, Sacamil 2, Zacatecoluca 3, Merliot 4, incondicional, amén, todo bien. Así que estamos muy contentos de estar este día acá. Vamos a cantar, puestos de pie, un canto, y después la lectura bíblica y mi propia oración, y luego entrego el mensaje. Dios grande es tu amor. ¿Lo conocen? Y si no, se lo aprenden, ¿verdad? Dios grande es tu amor, tu gran amor por mí, admirable amor que durará sin fin, es divino y santo, ancho cual el mar, alto más que los cielos es tu amor por mí, alto más que los cielos es tu amor por mí. Hebreos capítulo, Apocalipsis, capítulo 22, versículos del 18 y 19. Amén. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19. Todo el que lo va encontrando dice amén, para saber que ya lo hay. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Dios, grande es tu amor, y en esta hora, Señor, pedimos tu dirección,
Queremos que seas tú, Señor, el que hables a nuestras vidas. Seas tú el que nos enseñes. Espíritu Santo, ruego que tomes el magisterio de la enseñanza de tu palabra en esta hora, cuando compartimos las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Pedimos esta bendición con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermanos. El tema de esta tarde se llama El mensaje de todos los tiempos. El mensaje de todos los tiempos. ¿Cuál es ese mensaje de todos los tiempos? El arrepentimiento. El arrepentimiento es un mensaje que se predicó antes de Jesucristo. Un mensaje que se predicó durante Jesucristo. Y un mensaje que se predica desde después de Jesucristo hasta el día de hoy. El mensaje del arrepentimiento. En el griego original, la palabra arrepentimiento es una palabra que se escribe y se oye como metanoia. Esa palabra tiene tres significados importantes. El primer significado es el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. La segunda idea de la palabra metanoia o arrepentimiento es no solamente un cambio de mentalidad, sino también la renuncia al pecado. Y tercero, la determinación de servir a Dios. Así que no es un asunto de que cuando hay una campaña y predica y emociona a la congregación y algunos levantan la mano y lo anotan y asumimos que esa persona ha sido convertida al Evangelio. Tiene que operarse un cambio en la mente, un cambio de conducta y una determinación de servir a Dios. En el siglo XVIII hubo un predicador norteamericano de apellido Moody. Él dijo estas palabras, escúchela. Es nuestro deber decir a los conversos que mientras sigan enamorados del mundo y casados con la idolatría, no son salvos. Si les digo que sí, les digo una mentira. Corrompo el mensaje de Jesucristo y prostituyo la gracia de Dios. Eso dijo el predicador Moody. Así que ahora vamos a ver este mensaje titulado El mensaje de todos los tiempos. Antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús. El mensaje antes de Jesucristo fue el mensaje de arrepentimiento. El profeta, el último profeta y gran profeta fue Juan el Bautista. El pueblo de Israel tenía 350 años de no escuchar ni ver a un profeta en vivo, sino que leían los hechos de los profetas, pero no habían ni visto ni oído a un profeta en vivo hasta cuando aparece Juan el Bautista, que es el último de los profetas del Antiguo Testamento.
Y como aparece en vivo, es una novedad. Y se juntaba todo el pueblo a escuchar el mensaje. Y no era un mensaje halagüeño que les presentó. Ustedes van conmigo a Mateo capítulo 3, a los versículos 1 y 2. Juan el Bautista llama a la gente a que se arrepientan, a que se arrepientan, a que se produzca la metanoia en ellos. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Si Jesucristo es el rey y él había venido, entonces el reino se había acercado, aunque no había sido aceptado por la gente, pero se había acercado, lo tenía a las manos. Estaba el Emmanuel, Dios entre nosotros. Pero sigue Juan diciendo a la gente que demuestre el cambio que se ha operado en ellos, que demuestren la metanoia, que demuestren el cambio mental, el cambio de conducta, la determinación de no pecar, que la demuestren. Dice el versículo del 7 al 9. Estamos en Mateo 3. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis en decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de estas piedras. No estén pensando que el mensaje de arrepentimiento les dice es una cosa novedosa, porque ha aparecido un profeta en vivo, y a todo color, vestido de pieles de pelos de camello, y que su comida era muy extraña, langostas, no de los grandes camarones que sacan del mar, eran chapulines y miel revuelto, a saber qué gusto tendrá ese potaje, pero eran chapulines con miel. Eso comía Juan. Entonces Juan dice, cuando está predicando y no ha habido ningún profeta antes, vienen todos a ver qué, y todos se acercaban para oír su palabra y ser bautizados, y les dice: ¿a ustedes quién? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Este asunto no es una fiesta que hay, una fiesta pueblerina, donde hay papas, donde hay guineo frito, donde hay ponche, donde hay ruedas mecánicas. No, señores, esta cosa que he venido es seria. Entonces, más adelante en el mismo capítulo, toda la gente estaba persuadida. Los pobres se acercaban y le decían: Señor, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Practicó: el que tenga dos camisas, dele una al que no tiene. Y entonces los soldados que llegaron para cuidar el orden, y dice: ¿y nosotros los militares qué vamos a hacer? Dice: dejen de humillar a la gente, de extorsionar a la gente, y conviértanse y confórmense con su salario. Y también llegan los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y nosotros los publicanos, ¿qué? Cobren lo que es justo y no defrauden a la gente. Todo era práctico. Pero no termina ahí Juan. Versículo 10. Juan Bautista advierte, oiga bien, Juan el Bautista advierte a la gente los que le sucederá si no se arrepienten. Versículo 10. Ya también el hacha está puesta
a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. No era ningún elogio, no había ninguna alabanza, ¿verdad? Que a veces en las iglesias cuando llega alguien con un buen plumaje, y entonces el pastor lo mira desde arriba y dice, como que ha venido alguien que es bueno, va a ser bueno, y le da mucha atención. No había tal alabanza en Juan. El mensaje con una seriedad con que se debe de predicar antes de Cristo. Ahora, durante Jesucristo, ¿cuál fue el mensaje? ¿Mejoró? ¿Cambió? No. Ahí es lo que acabamos de leer, dice que el que le pone tiene problemas, el que le quita tiene problemas, por lo tanto hay que predicar el mensaje. Vamos, el mensaje durante Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 17. El Señor Jesús comenzó su ministerio con un llamado al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos que ha pasado. Anda conmigo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mensaje de todos los tiempos, el mensaje de arrepentimiento. Yo veo por la televisión, me detengo a oír predicadores que dicen: hoy tenemos una campaña por deudas, ¿verdad? El que tiene deudas, mande lo que tiene de ofrenda y Dios le va a resolver las deudas. Y por trabajo, y por esto, por lo otro. Tenía un compañero que pasábamos un programa de radio juntos. Ese hombre le mandaban cartas que un chancho estaba triste, le había llegado el accidente, y que orara por el chancho para que se sanara. Y entonces el chancho quizás se sanaba y le mandaban una carta, y dice: le mando un granito de arena por la sanidad del chancho. Y cosas de esa índole. Así pasaba el programa y me dice un día, le digo: la Iglesia Bautista va a quitar el programa porque nadie ha aceptado en 3 años por el programa de radio. No, me dijo, que anda esperando que acepten, que lo quite la iglesia y lo pone usted. ¿Y para qué lo voy a poner si cada vez que yo paso el programa, cuando me escriben es para pedirnos, no es para darnos? Y a usted le dan siempre. No, me dice, que usted no sabe la clave. La clave es saludar a la gente. Si un peso mandan, hay que felicitarle, a la gente le gusta oírse su nombre en radio. Y entonces ahí viene el pisto. No, señor, le digo, a mí me paga la iglesia, yo no ocupo eso. Entonces, no es así. Pero Jesús, en su ministerio, llama al arrepentimiento. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es el arrepentimiento? Un cambio de mentalidad, la renuncia al pecado, la determinación de servir a Dios. Ahora, Jesús sigue hablando, ahora en Lucas 13, del 1 al 5. Jesús, el Señor Jesús, dice que si no hay arrepentimiento, oiga bien, el Señor Jesús dice: si no hay arrepentimiento, todos serán tratados por igual. Estamos en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5. En ese pasaje hay dos cosas importantes. Pilato aplastó un levantamiento
de unos galileos que se habían opuesto al imperio romano. Los mandó a capturar, los degolló en el templo y revolvió la sangre de los sacrificios con la sangre de los galileos, y él hizo la ceremonia. ¿Qué dijo Jesús? Estamos ahí en Lucas 13, desde el 1 al 5. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán iguales. También le refiere unos hombres, 18 hombres, estaban descansando debajo de una torre, y la torre se cayó y los mató. Y entonces dice esa lectura: a 18 hombres les cayó una torre en Siloé y los mató. Y Jesús dijo: ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Si antes no os arrepentís, todos pereceréis iguales. Vean, se da cuenta cómo va esto. Entonces, estamos viendo el mensaje de todos los tiempos, antes de Jesús, durante Jesús, estamos viendo. Y también en Lucas 24:47, el Señor Jesús hizo una recomendación final: que se predicara en su nombre el arrepentimiento. Lucas 24:47, que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde ¿dónde? Desde Jerusalén. Así que no es un asunto simple el tema del arrepentimiento. Es un asunto personal, un asunto en el cual, como dijo el doctor Moody, hay que decir a los conversos que mientras están enamorados del mundo, casados con la idolatría, es nuestro deber decirles que no son salvos. Y si les digo que son salvos, entonces dice, les digo una mentira, corrompo el mensaje del evangelio y prostituyo la gracia de Dios. Y ahora ya hemos visto el arrepentimiento antes, durante. Veamos el arrepentimiento después de Jesucristo. El ministerio de los apóstoles se inició con un llamamiento al arrepentimiento, Hechos 3:19.